lapicero o lápiz rojo, cámaras encendidas. Vamos a trabajar la lectura de la página 166. Y nos toca el día de hoy leer un texto informativo llamado Controversia Marítima entre Perú y Chile. Ahí está mi mapa del Perú con la delimitación de la frontera. Acá está Tacna, aquí está Arica, y este punto de acá, esta figura geométrica, se podría decir, es la manzana de la discordia, ¿sí? Nosotros dibujamos la línea así y Chile dibuja la línea así, ¿no es cierto? Ahí está. Esto de acá es el fallo de la Corte Interamericana, ¿sí? Muy bien, preparados todos. Voy a buscar un lapicito para anotar de color rojo. Voy a dibujar, ahí está. Vamos a ver. En su sentencia sobre la controversia marítima entre Perú y Chile, ¿sí? Entre Perú y Chile, la Corte Internacional de Justicia de La Haya aclaró, dime Alonso. Susana, ¿después va a sacar a uno que va a leer o usted va a leer todo? No, yo voy a leer y voy a subrayar junto con ustedes las partes más importantes de la lectura, por favor, ¿ya? ¿Por qué les estoy haciendo subrayar? Porque luego ustedes van a analizar la lectura y en su cuaderno van a hacer las anotaciones pertinentes, ¿ya? Al final de la clase, cuando desarrollemos el libro, voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Todos subrayamos, por favor, ¿ya? En su sentencia sobre la controversia marítima entre Perú y Chile, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, aclaró que ha definido el curso de la frontera marítima entre ambos países sin determinar coordenadas geográficas. La Corte establece una línea paralela hasta las 80 millas y a partir de ahí adquiere una dirección sur hacia un punto B, bajando en línea recta y a la altura de las 200 millas hasta un punto C, dijo el magistrado Tomcat, el 23 de mayo de 1986. El Perú solicitó a Chile establecer el límite marítimo entre ambos países, bajo la premisa que aún no se había celebrado un tratado específico de delimitación marítima. Para el Perú, todos los acuerdos anteriores eran apenas convenios de pesca, ¿no? Entonces subrayamos también, para el Perú, eran apenas, ¿qué cosa? Convenios de pesca. Ante lo cual Chile respondió, ¿no? Chile respondió que los convenios de 1952 y 1954 constituían tratados de límites marítimos entre ambos países. ¿Ya? Entonces, Perú solicitó llegar a un entendimiento pacífico usando los mecanismos bilaterales como la Comisión Mixta Permanente de Límites. Sin embargo, Chile respondió que la frontera marítima ya estaba definida. ¿Eso qué quiere decir? Que Chile no estaba de acuerdo. Así es. Ellos no querían que la Corte Interamericana se metiera, ¿no? Finalmente, Perú decidió presentar el diferendo, ¿no? El Perú decidió presentar el diferendo ante la Corte Internacional de La Haya en virtud de que Chile y Perú suscribieron el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado también como Pacto de Bogotá, que fue firmado en 1948, ¿no? Este tratado establece que si no existe voluntad de las partes y no habiéndose convenido un procedimiento arbitral,
cualquiera de los estados, parte tiene derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio. El 27 de enero del 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló, que dice, de manera inapelable, la nueva frontera de Perú y Chile. Se estableció que la frontera sigue el paralelo geográfico por 80 millas y luego se transforma en equidistante hacia las 200 millas. La Corte dio un veredicto salomónico, pues reconoció argumentos peruanos y chilenos. Para el fallo de la Corte concluyó que no existía un tratado de límites marítimos entre ambos países, pero que el Perú había reconocido de facto la frontera tradicional entre Perú y Chile, que se estableció en 80 millas desde la frontera terrestre y luego de las 80 millas la línea frontera se vuelve equidistante hacia las 200 millas. Si bien parte de la costa peruana permanece sin mar, el Perú amplía su dominio marítimo en unos 50.000 kilómetros cuadrados sobre los que no ejercía soberanía. Es decir, la Corte aceptó más del 70% de la demanda del Perú sobre el mar del Océano Pacífico Sur. Muy bien. No. Listo, gracias. Listo. ¿Ya copiaron todos? ¿Sí? Sí, mi hijo subrayé todo. Sí. ¿Puedo borrar? Mis, ¿puedo dejar un ratito? Un ratito, mis, por favor. A ver, copien, copien. Me avisan para poder pasar a la siguiente página. Miss, ya puede pasar. Listo, pasamos. Voy a borrar. Borrar todo. Listo. Elimino mi lapicito. Y nos vamos a la página 167, a la sección de actividades. Y dice comprensión de textos, nivel literal. Los países protagonistas de este diferendo marítimo son... ¿Quiénes? Chile y Perú. Perú y Chile. Muy bien. ¿Por qué Perú recurrió a la Corte Internacional de La Haya? ¿Por qué? Porque aún no se había celebrado un tratado específico de delimitación. ¿Por qué Chile no aceptó delimitar la frontera marítima en 1986? Porque, dime. No, ya aquí está la respuesta, Miss Isa. Léela, pues no hay problema. Porque para ellos los tratados de 1952 y 1954 constituían tratados de límites marítimos. Así es, muy bien. Listo, copiamos y pasamos al nivel inferencial. ¿Ya? A ver, letra A, Le de Saavedra, letra B, Le Campos, letra C, Le Luana, y letra D, Le de Génesis Ríos. ¿Ya? ¿Listo? Letra A. ¿El veredicto del tribunal puede ser apelado en el futuro? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, ya no se puede. Ah, el veredicto falló. Uh-huh. Es inapelable, dice la lectura. Inapelable. Ya, no sabemos lo que es apelable. Ajá. O sea que no puedes
No puedes replicar, es decir, no puedes cambiarlo. Exacto, no puedes cambiarlo. Ya está sentenciado, el veredicto está dado y no se puede cambiar de ninguna forma. B. El 23 de mayo de 1986, el Perú solicitó a Chile establecer el límite marítimo. Verdadero. Por eso les he hecho subrayar, chicos. Ya. Listo. Lee la letra C. Luana. ¿Esta solicitud por parte del Perú se hizo para que se inicie la guerra? Falso. Letra D. ¿Chile agradeció a Perú porque les dejó parte de su mar? Falso. Chile estaba molesto, ¿no es cierto? Los chilenos se molestaron muchísimo. Fue peor que no ir al mundial, ¿no? No era mundial, el mundial. Pensé que la Copa América. Les fue la Copa América. Pobrecito Chile. Pasamos. F en el chat. Listo, pasamos al ejercicio número 2 y dice: enumera los hechos según el orden en que sucedieron. ¿No es cierto? Y empieza ¿con qué? Con el Chile y por el Tratado Americano de Solución Pacífica, Pacto de Bogotá. En 1986, ¿no? Dice 23 de mayo del 86, Perú solicita a Chile establecer el límite marítimo entre ambos países. Pero... A ver. Chile así es, ¿no es cierto? En 1952 y 54 se habían firmado convenios de pesca entre ambos países, y para Chile esto significaba Chile respondió a la frontera marítima y estaba dividida y no se tenía entendimiento pacífico. Así es. Entonces... Entonces, gracias a un pacto. El Perú decidió presentar. Gracias a un pacto firmado en 1948, el Perú decide presentar el diferendo. Ante la Corte Internacional de La Haya. Finalmente, la Corte Internacional, el 27 de enero de 2014. Decide, ¿no? Establece. Una frontera marítima entre Perú y Chile. ¿Sí? Listo. Nivel crítico valorativo dice, ¿qué opinas acerca de este suceso histórico? ¿Qué opinas? Chicos, bastantes errores han tenido al resolver los formularios en la parte de opinión. Dice, opina, yo creo, me parece, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, ¿no? En mi opinión, ¿de acuerdo? Así se responde, no se responde bien, mal, ¿no? No se responde así. ¿Por qué es importante informarse sobre estos sucesos? ¿Por qué es importante informarse sobre estos sucesos? ¿De acuerdo? ¿Eso qué vas a hacer? Vas a presentar esa actividad en la ventana de tareas de Cubicol. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tienes para presentar la tarea? Una semana. Hoy día es lunes. Hasta el próximo lunes. Chicos, la próxima semana son los exámenes mensuales. Así que no dejen las tareas para última hora. Pasamos a la página 168, letra B, dice razonamiento verbal y tenemos el vocabulario. Vamos a deducir y vamos a relacionar cada palabra con su significado. ¿Sí? Letra A, sentencia, declaración del juicio y resolución del juez, ¿no? Del juez. Letra B,
controversia, discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Letra C, milla. Medida, ¿relativo a los lados? Medida de longitud usada en la navegación marina y equivale a 1852 metros. Magistrado, miembro de una sala de audiencia o de un tribunal supremo de justicia. Coordenadas, líneas que sirven para determinar la posición de un punto y de los ejes o planos a que se refieren aquella línea. F, ese convenio, tratado entre dos partes, que se comprometen a cumplir lo estipulado. Letra G, pacífico, que está en paz, dice. No alterado por guerras o discusiones o disturbios, ¿no? Está en paz, pacífico. Bilateral, relativo a los, relativo a los lados. Partes o aspectos que se considera. Pacto, letra I, acuerdo, vinculante, ajuste, convención o contrato. Arbitral, J, sentencia de un juez o tribunal, pronunciamiento decisivo o imperativo. ¿Ya? Imperativo. Letra K, fallo. Equidistantes y al igual de distancia del otro. Ah, no. ¿Qué es? Ah, fallo, fallo. Juicio o decisión justa inteligente. Fallo. Equidistantes. Al igual. Pertenece a la distancia de un punto de tamaño. Al igual del otro. Y por último, salomónico, perteneciente, relativo al arbitrador o al juez árbitro. ¿Listo? ¿Copiaron? ¿Sí, verdad? Sí, Miss. Listo. Pasamos entonces a la siguiente actividad, donde dice que vas a escribir seis palabras, vas a elegir seis palabras y vas a escribir oraciones. Esa tarea la vas a presentar en la ventana de tareas de Cubicol, ¿de acuerdo? Cualquiera de las palabras anteriores, cualquiera de estas, y las vas a presentar aquí, ¿ya? ¿Cuántas oraciones vas a hacer? Seis oraciones. Seis. Muy bien, pasamos a sinónimos. Y dice que... una pregunta, esto también va a estar en la ventana de Cubicol, ¿no? Sí, ya está en Cubicol, lo pueden revisar ahora mismo. Ya, ya está. Okay, okay. Ya, son dos fotos, la foto de nivel crítico valorativo y la foto de las oraciones, ¿sí? Selecciona, dice el cuadro, tres sinónimos de cada palabra. Pasamos a la siguiente actividad. Ahí está el cuadro. Tenemos cinco palabras y un grupo de palabras arriba en una caja. Convenio, elige tres palabras. Bien, ¿convenio qué significa? ¿Qué era un convenio? ¿Era tipo más o menos un conjunto de personas? Un acuerdo entre... Ah, ya, ok. Entonces, mi convenio puede ser acuerdo. 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 Sí. ¿Qué más? Otra palabra. Acuerdo. Acuerdo. Alianza. Acuerdo. Alianza. Muy bien. Acuerdo, arreglo, sí, y alianza. Muy bien. ¿Qué puede ser pacífico? Templado, apacible y tranquilo. Muy bien, apacible, tranquilo y templado. Muy bien.
¿Qué puede ser salomónico? ¿Equitativo? ¿Es un dictamen? ¿Dictamen? Razonable, equitativo y justo. Salomónico viene del nombre de un rey llamado Salomón. Salomón. Así es. ¿Qué hizo ese rey? Cuando dos mujeres se presentaron ante su corte, ante él, y las dos peleaban por un bebé, por un niño, y las dos decían que era la mamá de ese niño. Entonces el rey dijo, muy bien, como las dos son las madres, vamos a cortar al niño en dos y se lo van a llevar la parte que le corresponde a cada una. Entonces la madre, la verdadera madre, lo cedió al bebé a la madre que lo quería llevar. Y al rey Salomón le devolvió a la verdadera madre a su hijo, ¿no? Eso fue salomónico. Él se dio cuenta de que la verdadera madre no iba a dejar que su hijo sufriera. No le importaba sufrir ella. Se le iban a cortar en dos. Uh-huh. Ella no quería que su hijo sufriera. Se le iban a cortar en dos. Entonces el rey Salomón se dio cuenta que la verdadera madre era la que iba a buscar el bienestar de ese niño, ¿no? Equidistante. Es equidistante, es al igual distancia del otro punto determinado. Semejante, relacionado, y equitativo, en paralelo. Paralelo. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta de fallo, ¿no? Si has tachado todas las palabras anteriores. Entonces ya. Fallo un dictamen. Veredicto y. Sentencia. Listo, copiamos. Mira, gatito, vino ahorita. Binarito es un gatito que parece es un gato lindo, está grande. Listo. Espera, estoy copiando. Pero mi no. Ya, Saavedra, a ver la rima. Ya terminaste. ¿Lo dijo entonado o normal? Sí, entonado, porque es rima, pues. Listo. Mi negrito es un gatito que parece algodón, es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las lagunas y es amigo del ratón, es un gato muy dócil, mi gatito del algodón. Con la justa, ¿sabes? Bueno, casi por ahí caes. A ver, Valerie, a ver, ¿están Valerie? A ver, Valerie. A ver, lee la rima. Binagrito es un gatito que parece algodón. Es un gatito de un piecito de la mira y juguetón. Me gustan las personas y también me da todo. Es un gato muy simple de gatito de algodón. Muy bien. A ver, levantó primero la mano Ítalo, ¿no? Ya. Mi gatito, Binagrito. Binagrito es un gatito que parece de algodón, es un gatito limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas, se llama amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón. Muy bien. Siguiente, a ver, Santiago Quintana. Mi gatito Binagrito. Binagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón.
Muy bien. Chicos, ya me quedan 10 minutos. El último, vamos a ver quién eligió, quién levantó primero la mano. Uy, no veo. Yo también, yo quiero segundo también. A ver, un ratito. Que no veo las manos. Ahí está. Ah, Isidro, a ver. Ya, Santi, ya baja la mano. Ya hiciste tú, ya baja la mano. Isidro y luego Yaren. ¿Tú levantó la mano? Profesora. Isidro, te escuchamos. Mi gatico vinagrito, mi gatico briga. Es un gatito. Me confundió. ¿Y púselo yo? ¿Púselo yo? Y a ver, ¿quién levantó la mano? Vamos a ver, está escándalo. Campos, sigue Campos. Ya. Mi gatico vinagrito. Vinagrito es un gatico que parece la de algodón. Es un gatito limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las harinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. Listo, chicos, hasta ahí nada más. Ya pasamos a la siguiente actividad. Ya, vamos a ver si nos sobra tiempo, ¿ya? Quiero explicar rápidamente lo que van a encontrar. Ya acabamos el tema. Así es, pero tengo que explicar la actividad, chicos. Esto es lo que van a encontrar en la página de Tricol. ¿Ya? Aquí está la ficha de trabajo número 10, ¿sí? Acá está el título, la fecha del día de hoy y aquí está nuestro organizador gráfico, que es un texto informativo llamado Controversia Marítima entre Perú y Chile. ¿Qué es lo que vas a hacer? Acá dice la actividad, dibuja, ¿no? Una imagen relacionada a la lectura, dibuja, ¿ya? Y en los tres cuadros que vas a hacer, señala tres datos importantes. ¿Vas a inventarlo? Señala tres datos importantes. ¿Lo vas a inventar? Profesor, una pregunta. ¿Vamos a hacer así como personaje, escenario así? No. Esto es un texto informativo. Datos importantes nomás. Así es. Dice tres datos importantes. Ya. ¿Y cuántos cuadros tienes acá? Tres. Entonces, vas a colocar... Y supongo que en ese cuadro gigante haremos un dibujo. Exacto, ahí dice, en el cuadro dibuja la imagen referente a la lectura. Acá está, tienes un cuadro grande y aquí tienes tres cuadros pequeños. Vas a copiar, ¿qué cosa? Tres datos importantes. No me los vas a inventar, por eso hemos subrayado en la lectura. ¿Recuerdas que hemos subrayado? ¿Ya? Listo. Vas a volver a leerlo y vas a sacar tres datos importantes. Obviamente, no vas a empezar del final hacia el principio, vas a empezar en orden, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos el resumen. ¿Qué cosa tenemos aquí? En el resumen, aquí está nuestro programa, nuestra programación. Mira, el lunes empiezan, ¿qué cosa? Los exámenes mensuales. Estamos aquí en la cuarta semana. Hemos leído, texto informativo, controversia, aquí está. Foto de tu cuaderno, con la actividad que acabo de decir anteriormente, y la foto de tu libro. ¿Sí? Uh-huh. Ya. Dejo de compartir aquí. Bien, bien, todo. Así es. ¿Listo? ¿Qué me hizo compartir? Voy a compartir la plataforma. ¿Ya? Para que ¿La ventana de Cubicol? Sí, para que vean dónde está. ¿Dónde está su dedo? Muy bien, voy a poner la ventana de Cubicol. Ya. Para que vean las ventanas, ¿dónde están las ventanas ubicadas? Y eso ya todos sabemos, ¿ya? ¿Sí? Ya, luego no me digan... Yo antes de que nos... Yo nunca lo vi. Ya, acá está, cuarta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. La clase de hoy dice lectura, acá está la... Bueno, lo publiqué ayer en la noche. Acá está la lectura de la controversia.
el cuadrito que vieron. Ventana 1 dice evidencia de tu cuaderno. Entrega aquí el organizador gráfico del cuaderno. Eso todavía no lo he visto, Miss. Ya, acá dice actividad 2, evidencia de tu libro. Aquí está, nivel crítico valorativo de la página 167 y el ejercicio 2 de razonamiento verbal de la página 168. ¿Ya? Sí, ahí está. ¿Tienen cuántos días para entregar la tarea? Nueve. Una semana. Estamos lunes. Ah, okay. Hasta el próximo lunes. ¿Ya? La próxima semana. Profesora, a usted ve así lo que le mandan, así, ¿no? Así, usted pone P, quinto F, ahí ve lo que le mandan, ¿no? Sí. Ya, chicos, esta semana tenemos práctica calificada. ¿Verdad? Creo que el miércoles, ¿no? Tenemos práctica calificada. ¿Lo podríamos dar en clase o lo podríamos dar fuera de clase, un día por la tarde? La semana, el bimestre pasado lo hicimos viernes en la tarde. Sí, es verdad. Ya, estaría bien. Sí, viernes, pero yo me había olvidado de el tiempo, pero sí lo hice. Viernes en la tarde, ¿estaría bien? ¿Ustedes qué opinan? Está bien, Mes. Sí, ¿verdad? Está bien, bien. Ya, entonces voy a... Viernes por la tarde. Voy a ir revisando la práctica calificada para programarla para el viernes en la tarde y confirmo el día miércoles el horario, ¿sí? Esta semana nos toca, entonces, la práctica calificada. ¿Ya? Listo, okay, chicos. Mismo. Ahí están todas las actividades. Ya están publicadas las dos actividades. Profesora, ¿sí? ese ojito que yo vi, ya lo tengo hecho, solamente le voy a mandar que empiece. Ajá, sí, aquí está, mira, las tres primeras clases, ahí están, las tres siguientes y las actividades de hoy, ¿ya? Ahí está, mira, todo lo que ya vas presentando y apenas... Estamos en el examen mensual, ¿no? Está todo revisado, la gran mayoría, ¿ya? Entonces, chicos, están trabajando muy bien, ¿ya? La gran mayoría está trabajando muy bien. Falta que algunos se pongan al día. Lucano, no sé qué está pasando, que no me entrega. Quintana, no sé qué está pasando, que no me entrega. ¿Ya? Listo. Ya, chicos. Entonces, a Luis, a Bustamante, hay que avisarlos a sus compañeros. Madueño, ni siquiera ha visto nada en sus actividades. ¿Ya? A la gran mayoría los felicito porque ya entregaron. Entonces, chicos, se me va a acabar el tiempo, apenas me queda un minuto. ¿Tienen dudas con respecto a las actividades? No, no, ¿verdad? Ya han aprendido a enviar sus actividades, ya han aprendido a hacer las fotos y cómo enviarlas. Así que yo los felicito muchísimo porque son el salón que está respondiendo mejor. ¿Ya? Dime, Fabián, ¿querías algo? ¿Has levantado la mano? No, Fabián quería para participar en eso del gatico. Ah, ya. Vamos a ver si vamos a... Regresamos al gatico juguetón para que lean los que faltan. A ver. Es una pregunta. Dime. Mi primera vez que usted envió para poder nosotros enviarles la tarea del cuaderno, ¿debemos enviar la actividad que lo que copiamos de eso del dibujo y las tres ideas? Claro, la actividad que está en la ficha del día de hoy es para que le tomen foto y lo envían como la actividad del cuaderno, ¿ya? Esa es la actividad del cuaderno.